hace pocas horas, el encargado de dibujar los mangas de Dragon Ball Super, Toyotaro, publicó en su cuenta de Twitter algo que despertó el ultra instinto de las teorías y de los clickbait para los youtubers. Una foto de un boceto donde se puede observar a tres Kaioshin totalmente nuevos. Estos nunca fueron mostrados en el anime, y ahora muchos seguidores de Dragon Ball están suponiendo que son los Kaioshin de los universos desaparecidos, ya que en el manga y el anime no se explican muy bien que hace mucho tiempo eran 18 universos, pero 6 de ellos fueron destruidos por Zeno-sama. También hace unos meses atrás, en la entrevista que le hicieron a Toyotaro para la televisión japonesa, en su estudio se pudo observar en el fondo un boceto de un ángel tampoco nunca antes visto. ¿Esto nos da a entender que van a revivir a los universos desaparecidos? Ya que los ángeles de esos universos siguen estando, solo que sin servir ni cuidar a nadie. Pero para que aparezcan nuevos Kaioshin, estos tendrán que ser revividos, o simplemente estos van a aparecer en un recuerdo o en una película futura de Dragon Ball Super. Pero bueno, no sabemos más nada al respecto y solo queda esperar. ¿A ustedes qué les parece? ¿Veremos a los Kaioshin de los otros universos desaparecidos usando el Super Kaioken aumentado 50 veces y Kaiosama volver a la vida junto con Dende y que muera al instante porque aparece Majin Buu y Golden Cell al mismo tiempo? Déjenlo saber en la caja de comentarios. Gracias por escucharme y hasta la próxima. ¡Esto se puso rico!